Ay, papá. ¿Qué haces? ¿Qué, aquí jugando con mi valero? No, todo el mundo sabe que el trompo es mejor. Ay, a ver, échate una, a ver. Ay, papá. ¿Qué, oye, te quedó no, buena, ¿eh? Eso está muy mal. El mejor es el yo-yo, vámonos. ¿El yo-yo? Sí, no, pero oigan, ¿qué les parece si mejor vemos si los extranjeros saben usar juguetes mexicanos? Va. Ándale, me late. Dudo que sepa, pero va. Igual si encontramos uno que otro mexicano, también lo retamos. Me gusta. ¿Va? Órale, venga, vamos a darle, vamos a darle. Mira, esto es un juguete mexicano. Toy. Mexican toy. Así. ¡Oh! ¡Solo tres intentos! Bien ahí, ¿eh? Eso, puro muñequeo, puro muñequeo. Bien ahí. Ya vimos que sí le sabe, ¿no? Sí le sabe también la gente. Oigan, hagamos un reto. Les propongo que nosotros vayamos con la gente. Ajá. A ver quién usa más el valero, el trompo o el yoyo. Ok, ok, va, me late. El que pierda de nosotros tres que tengo un castigo. Me gusta. Castigo, órale. ¡Uy! Oh, ok, extra. Dale. One, two, three. Trompo. Es un juego. Es un juguete. No. ¿Quieres jugar conmigo? Ni pa' ni madre. Trompo. Pues sí. Oh. Es que nadie sabe usar el trompo. Tan fácil que es. Ya perdí. ¡Ay! Game, game. Concentración, concentración. ¡Oh! ¡Uy! Por la fácil, como yo. ¡Oh! Agárralo. ¡Sí! Ya. Ok. Y como vieron, la gente lo intentaba, otros decían, no, eso no es lo mío, pero lo logramos. Lo importante es que lo hacían, ¿no? Lo hacían, lo hicimos jugar a todas las personas. Y recuerden que tenemos un castigo. Y yo no perdí. Yo tampoco perdí. ¿Cuál es el castigo? Pues mira, sol, agua, voltea. Refrescate. ¿Qué pasó? Échale, échale, todo. Allá, revuélcate ahí, revuélcate. Eso no es castigo, ve. Por ahí, síganos en las siguientes aventuras que tenemos más para ustedes. ¡Venga!